¿Qué tal, mis amigos de YouTube? Una vez más me encuentro en el centro de Santa Ana. Y este día les voy a mostrar una de las profesiones de que ya bueno, casi no se miran, pues. Y en Santa Ana son muy bonitos estos puestos. Realmente es una tradición muy bonita que no se debe perder. Así que, mis amigos, acompáñenme a ver todo lo bonito que hay aquí en Santa Ana con esta profesión, que es un bolero o ilustrazapato, mi niño. Así que quédese conmigo. ¿Qué tal, maestro? Cuénteme, ¿cuánto tiempo tiene de lustrar zapatos usted aquí? Unos 15 años. 15 años. 20 años de lustrar zapatos. Y mire, cuénteme, mire, yo veo que se los está dejando calidad aquí al patrón. ¿Desde qué edad comenzó usted a lustrar zapatos? Ya de señor, ya que no podía ya trabajar. ¿Ya no podía trabajar? No, de transporte. ¿Y usted vine a trabajar en de lustrar zapatos? Y cuénteme, ¿todos los días se encuentra usted aquí en el Parque de Santa Ana? Sí, solo que el jefe no vengo, pero todos los días. ¿Y cuál es su nombre? Dimas Morales. ¿Cómo? Dimas Morales. Dimas. Dimas Morales, miren. Y estas son una de las profesiones de que realmente es admirable ver. ¿Y usted viene seguido aquí a que le lustren sus zapatos, maestro? Sí, general. ¿Viene seguido? ¿Y cómo? No tan seguido, pero aquí vengo a buscarlo a ver. ¿Y cómo mira usted esta profesión? Está bonita, sí. ¿Verdad que ya casi no se mira? No, estoy calmado todo aquí. Estoy calmado. Mire, cuénteme, ¿cuánto cuesta que le lustren los zapatos aquí a uno? Un dólar. ¿Un dólar cuesta? Los demás cobran $2. ¿Usted cobra $1? Sí. ¿Y los demás? $2. O sea que por $1 pueden tener los zapatitos bien limpios, miren. Bien chineaditos, miren. Hasta relumbra. Sí, mire. ¿Se acuerda que antes aquí en Santa Ana toda la gente venía? Sí. Y es que antes comprábamos sus pastas, unos sus líquidos. Todo lo que necesitaba el departamento ya está desapareciendo. Ya cada día, como lo primero es que hay mucha moda de zapatos. Ajá. Pero mire, usted está ahí dando un ejemplo, mire, lustrándolo los zapatillos. Mire, mira, así que por $1 usted le puede lustrar los zapatillos. Bueno, mire, mis amigos, aquí me encuentro sentadito a la par de Don Dimas, que está lustrando los zapatitos. Así que si usted quiere venir, pues quiere a que le lustren sus zapatos, puede venir aquí, lo busca él. Él por $1, mire, le va a dejar los zapatos bien lustraditos. Realmente es una tradición que no se debe perder. Una tradición aquí en Santa Ana que usted debe apoyar a esta gente que lustra los zapatos. Así que estamos muy contentos. Les vamos a llevar más imágenes de todo lo que hace aquí Don Dimas. Así que usted acompáñenos y mire cómo se lustran los zapatos aquí en Santa Ana. Miren, mis amigos, y estas son las herramientas que él ocupa. Miren, estas son las herramientas que él ocupa para lustrar los zapatitos. Miren, pasta de zapato, colorantes, y estas son las herramientas que se ocupan. La verdad que es bastante bonito la experiencia y ver con el afán. Miren, aquí está él lustrándole los zapatos a las personas que vienen aquí a Santa Ana. Así que si usted quiere venir y apóyelos, porque ellos son personas muy trabajadoras, son de las cuestiones de que aquí en Santa Ana pues ya se están perdiendo. Así que miren, ahí está saliendo. Así que todos mis amigos de YouTube pueden venir y pueden venir a acompañar aquí. Si usted tiene todavía zapatitos, no los lustren acá, se venga a lustrarlos aquí, le van a quedar calidad, papá.
Hágale la invitación para que lo vengan a buscar. Dígale ahí a los amigos de YouTube. ¿Cómo le dije? Dígale a los amigos de YouTube que lo vengan a buscar aquí, dígale. A todo el que quiera venir a buscarnos para buscarle los zapatitos, aquí estamos aquí en el parque. Parque Colón, a la orden. Parque Libertad. Parque Libertad. Lo espera con todos los poderes, ¿verdad? Con todo el mayor gusto. Muchas gracias, muchas gracias por su tiempo. Mis amigos, y también hay diferentes puestos, está este puesto de aquí, este puesto de aquí, está ese otro puesto y el puesto de allá. Si usted quiere que le vengan a lustrar los zapatos aquí en Santa Ana, puede venir aquí al Parque Libertad y miren, ahí está, miren. Así que puede encontrar unos zapatitos lustrados aquí, muy bonitos. Así que venga a seguir aquí a Don Dima también y lo ven a apoyar aquí en Santa Ana. Bueno, mis amigos, y me despido desde la ciudad morena, Santa Ana, con un video más, un video que estamos muy bonitos, algo que usted mire, tenía rato de no ver, pues una de las culturas que hay aquí en Santa Ana. Así que estamos muy contentos de llevarle este contenido hasta su casa. Puede apoyarnos con un like, suscríbase a nuestro canal y, como decimos en nuestro canal, pásela bonito. Cuídense.